Muchas gracias a todos ustedes, querido pueblo cusqueño, pueblo de la Convención, Quillabamba y tantos lugares hermosos que tenemos en esta región, bastante olvidada, por cierto, históricamente por el Estado. A la señora alcaldesa, a los señores convencistas del Cusco, a las autoridades de Electro Perú, a los amigos distinguidos de las diferentes comunidades hermanas que constituyen la nación peruana. Primero, agradecerles a ustedes, porque no hubiera sido por el apoyo desinteresado de ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que, primero, muchas gracias a todos ustedes por haberme apoyado. Y hoy día venimos a conversar, porque una de las grandes promesas, no solamente de la campaña, sino de las aspiraciones del país, ha sido qué hacemos con el gas. Cómo el gas tiene que ser una herramienta, un instrumento de desarrollo nacional, de achicar la brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Cómo hacemos para que el gas vaya resolviendo nuestros problemas? Entonces, hoy día, después de mucho batallar, hemos tenido logros. Y vengo, como un humilde servidor del pueblo, a rendir cuenta de lo que vamos haciendo y de lo que se viene para adelante. Tenemos hoy día en cartera para iniciar el proyecto más importante que se ha hecho en el Perú en los últimos 100 años, que es un proyecto faraónico pero real, un proyecto que va a cambiar no solamente la vida del Cusco, sino la vida del país, y particularmente del sur del país, un sur que ha estado bastante desequilibrado por el tema económico, por el tema de inversiones. Hoy día podemos señalar que el gas va a ser una realidad y que va a poder modificar positivamente nuestra vida, porque lo que estamos haciendo es el inicio del gasoducto de más de 1000 kilómetros de distancia, que va a llevar el gas del Cusco para que sea trabajado en un polo petroquímico en la costa sur del país. Este proyecto va a desarrollar más de 40.000 puestos de trabajo. Este proyecto puede redundar en más de 2% del PBI nacional. Este proyecto va a generar industrias conexas. Es el primer polo petroquímico que se va a construir en la costa sur del Pacífico. Por lo tanto, el Perú se pone a la vanguardia de lo que es la petroquímica. Pero no podemos, en ese sentido,
olvidar de dónde sale el gas, de dónde viene la materia prima. Por eso, y sabiendo que la construcción del sistema del gas en el pasado fue hecho no para que resuelva los problemas de Quillabamba o del Cusco, sino fue hecho con miras a la exportación, con miras a otros intereses, sin tomar en cuenta los intereses de la región que pone el gas. Eso va a cambiar en nuestro gobierno, y ya está cambiando en nuestro gobierno. Hoy día nosotros anunciamos al país y a Quillabamba de que no solamente se construye el polo petroquímico en el sur, el gasoducto de más de 1000 kilómetros de longitud, sino también traemos la planta de fraccionamiento acá en Quillabamba, el Tepaciato. Traemos la planta que va a permitir envasar gas aquí en Quillabamba para tener gas barato. Compromisos que asumimos todos ustedes. Para eso estamos comprometiendo a PetroPerú, una empresa peruana, una empresa nacionalista, una empresa que va a construir país, desarrollo, donde no lo ha habido. Pero también vamos a traer una termoeléctrica de 200 megas, por eso está aquí ElectroPerú, para construir aquí en Quillabamba, de tal manera que en este gobierno vamos a tener gas barato, vamos a tener energía barata, no solamente para los que pueden pagar, sino sobre todo para esos que están necesitando que la energía y el gas sea más barato. Vamos a traer un programa de cocinas mejoradas, pero nacionalistas. Porque significará que vamos a hacer un programa de masificación del uso del gas y de las cocinas a gas, porque vamos a tener por primera vez el gas más barato del Perú en Quillabamba, en la convención. Y este es un proyecto, un compromiso con ustedes, y eso lo empezamos ya este año. No solamente es el tema del mejoramiento de la carretera para el transporte de los tubos, no solamente es el tema de la termoeléctrica, de la planta envasadora de balones de gas de GLP. Es todo un esfuerzo que estamos haciendo, porque como el sistema estaba hecho al revés, para colocar acá, envasar el GLP en balones de gas, tenemos que traer gas de la costa. El gas que sale de Camisea se está yendo a la costa. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo de traer una parte de ese gas aquí, de donde debió haber empezado la masificación del gas. Ese es un esfuerzo que lo estamos haciendo. Y esto implica un trabajo paciente pero firme, progresivo pero constante y que no claudica, en el cual sin necesidad de patear el tablero, sin necesidad de tomar medidas más drásticas, hemos logrado que el consorcio Camisea se identifique con las necesidades nacionales y trabaje mancomunadamente en este proyecto. La próxima semana estamos nuevamente en Malvinas y en el curso anunciando el destino del 888, pero eso lo hacemos la próxima semana. Hoy día lo que estamos señalando es el gas barato empezará por Quillabamba. Estamos señalando la construcción de un polo petroquímico en el sur, más de 1000 kilómetros de gasoducto
que van a salir de Malvinas hacia el sur para el polo petroquímico. Estamos anunciando la planta termoeléctrica de 200 megas en Quillabamba, la planta de fraccionamiento en Quepaciato, la planta envasadora de gas en Quillabamba y un programa de masificación del gas a través de cocinas gas que empezará en otros lugares del Perú, en el Cusco, para que nosotros empecemos a disfrutar el tener, el ser propietarios de un recurso natural como es el gas peruano. Ese gas será para los peruanos de primera prioridad. Es por eso que quiero señalar claramente que los compromisos que hemos asumido con el país, los compromisos que hemos asumido del desarrollo, de la inclusión social, se cumplen. Y el gas es un instrumento para la inclusión social. El gas es un instrumento para el desarrollo del país. Y ese compromiso lo cumplimos a partir de este año. Ese es el compromiso del presidente de la República, de su gobierno, y por eso señalamos que si bien la planta de fraccionamiento, la termoeléctrica, se inicia, pero van a demorar un tiempo para que podamos todos beneficiarnos, el beneficio del gas barato lo vamos a aplicar a partir de este año, a partir probablemente de acá 60 días o 90 días, pero lo estamos haciendo ya. Quillabamba será el primer beneficiado de este proyecto de gas barato. Ese es mi compromiso y por eso venía a decirles a ustedes que no solamente estamos pensando en la construcción del hospital de Quillabamba, que tenemos presente a las poblaciones que viven de la hoja de coca para darle desarrollo. Escuchamos el clamor de los maestros, escuchamos la necesidad del pueblo, de las carreteras que estamos avanzando, escuchamos las necesidades, pero estamos trabajando, priorizando los temas nacionales y en este caso, hoy día vengo con el tema del gas, mañana inauguraremos el puente, la planta de fraccionamiento, la termoeléctrica y poco a poco haremos un cambio, una gran transformación de nuestro país, empezando por nuestras casas, empezando por nuestro pueblo, empezando por nuestros hijos, empezando por nosotros mismos. Les mando un saludo también de mi familia, de Nadine y de mis hijos, que están pensando permanentemente en el bienestar de todos los peruanos. Y desde aquí, saludo a todas las autoridades presentes, a su presidente regional que por motivos de trabajo no está presente, pero todos ellos son partes, artífices, partes importantes de este gran proyecto. La historia va a registrar estos momentos. Y saben que sus autoridades locales y regionales, sus congresistas, están trabajando día a día de la mano para lograr este gran esfuerzo, que no es de una persona, es de todo el país, es de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Quillabamba! ¡Viva! ¡Que viva el Cusco! ¡Viva! ¡Que viva el gas de Camisea para los peruanos! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias a todos ustedes. Importantísima fecha para la soberanía energética de Perú. Adelante, señor. ¡Eso!
Se está implementando, señor. Se está implementando. Es una obra de llevar el gas del Cusco a un polo petroquímico en el territorio peruano en el sur, con un tendido de tubo de más de 1000 kilómetros, otro tubo que debe llevar los líquidos y otro tubo más que debe llevar la fibra óptica, porque también tenemos que trabajar con la fibra óptica, es multisectorial este tema, y en el cual el Estado no es simplemente un inquilino, el Estado es socio en este gran proyecto a través de Petroperú, de tal manera que vamos a tener una renta muy importante de los peruanos a través de una empresa nacional que se la está jugando acá por el desarrollo del país y que esta obra va a permitir la industrialización de una materia prima dentro de la política del gobierno, de no solamente masificar el uso del gas, sino un proceso de industrialización del país, que es lo que nos puede llevar realmente a cambiar nuestra situación actual. El compromiso suyo asumido de que Quillabamba será el primer beneficiado con el gas barato, ¿para cuándo será esto realidad? Yo creo que esto lo estamos sacando a fines de mayo, principios de junio, estamos logrando esta meta, o sea, eso es ya mismo, antes del 28 de julio ya tenemos esta meta, si podemos sacarlo antes, lo vamos a hacer antes. Nuestra prioridad es apurar esto, porque hay otros temas más que tenemos que ir resolviendo. Presidente, en algún momento se dijo que podría reducirse un 50%, ¿es cierto eso? Es cierto, eso los técnicos los van a evaluar, pero la exigencia que he hecho yo es que tiene que reducirse el precio en esos niveles para empezar. Ahora, la fibra óptica, ¿cuál va a ser la magnitud de esto para los sistemas de comunicaciones en estas regiones? La fibra óptica va a permitir ser la autopista para todo lo que es sistemas conjuntos integrados en temas de educación, por ejemplo, en temas de salud, no solamente en temas de telecomunicaciones. Imaginémonos hospitales en zonas alejadas del país, conectadas con centrales en Lima gracias a la fibra óptica en tiempo real. Y esto en todo el sur del país, sobre todo para lo que es telecomunicaciones, banda ancha para tener rapidez en el internet para todos, no solamente para el sector público, sino también en el área de salud, en el área de educación, que tengamos programas de alfabetización para adultos, ¿no? Integrados a nivel nacional. Este es un tema revolucionario. Creo que el proyecto Camisea, el polo petroquímico con su gasoducto, primero es un tema de bandera del sur. El sur ha estado relegado, desbalanceado con respecto al norte en temas de peso económico. Esto va a permitir restablecer el equilibrio. Y yo creo, como lo hemos visto ahora, este es un tema de unidad nacional, no es un tema que divide, sino que une sus autoridades locales, regionales y el pueblo, las comunidades están deseando este proyecto. ¿Qué papel importante va a tener? Vamos a salir en necesitamos 25 metros de ancho de derecho de vía. Para eso está legislado, está normado y para eso vamos a empezar a negociar las tierras para tener el permiso para la instalación de estos tubos. Va a ir dos tubos enterrados a 1,80 m de profundidad. Como podrá ver aquí, acá tienen el tubo rojo de 30 pulgadas de diámetro, sobre lo que va a llegar el gas seco, el gas natural, el gas metano. Y el chiquito, de 18 pulgadas de diámetro, los líquidos de gas que va a servir para la petroquímica, ¿no? La industrialización de la macroregión sur. Entonces, selva, sierra y selva, todo manejado, para eso tenemos trabajando 3 años. Entonces, eso de manera gráfica que explica, somos muy cuidadosos en el tema de cruce de vegetales, la urna, no creamos ningún tipo de impacto. Donde ellos ya se han proyectado en la inauguración del gasoducto, el sistema de transporte en Lima Sur, aquí le están representando a usted y aquí a la señora. Esto es parte del programa que nosotros hemos tenido de concursos de conocimiento del sistema de transporte andino del sur y es nuestro trabajo con las comunidades. Sí, le voy a hacer entrega, señor presidente. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien.